Arratxaldeon. Azken egunetan herri eh, eta oso pilotik eh, ibili, ibili Jende pilorekin eh, egon gara. Eta gauza, osea, deigarriena jendearen orpegiak, irripartsuak, konfidatuak, ilusinoz betetak. Eta Ni ditu dudana, horiek etortzen naiz e, eh, ekartzera zurengana esatera eta transmititzeko. Gaur ekarri eh, nahi dizuet herrietatik eta osoetatik aurkitu dudan itxaropena, ilusinoa eta ilusino hori helarazi nahi dizuet. Kanpaina honetan H bildu atzi bilduk duen aurpegia eta zerbait zer ikusten ari, bat naiz hori da. Ilusino, itxaropena eta jendea gainera badaki transmititzen. Hori da gainera beste eh, a, be, beste asunto bat que benetan ikutu nahoela. Nola transmititzen duen hori jendea. Zen, eh, egin memoria purtsu bat, kampaina nazieran denok esaten genuen, hotza da ez dakiz ez jendea, pues, zeharo aldatu da egun honetan. Eta, karo, hori, e, bat dauka, fenomeno batekin. Hemen, gazteizen, EH atxe, Bilduk, irabazizun! Eta etorri eta atera zuten betiko amorruak gure irifarrak entzeko. Etorri ziren bere pazto arraro eta baita ere peperekin. Eta ez ziguten kendu iribarra, irifarra. Eta ziur nago, hogeita iruan, ustaian, Madrile, Madrileko hautezkunden ondoren, irifarrori ahondilago, zabalago, izango dela, jarraituko dugula irifarrarekin. Zen gehiago izango gara, gehiago eta gauzak hobeto lortzeko gure herriaren txat. Jarrai ezazue horrela. Jarrai post ilusuño horrekin eta ustaiaren hogeita iruan berriro ere kristona egingo dugu. Berriro egingo dugu. Y eso es lo que he visto en los pueblos y en los barrios de Álava, de Laudio, de Gasteiz, De la llanada, de riosa, de lautada, no voy a seguir citando porque se me va a olvidar alguno. No, pero es que en todos es así. Y eso, y eso que, que estamos viendo va a tener consecuencias y muy serias. A pesar de todas esas artimañas que han intentado imponer de pactos raros, a pesar de todo eso, porque eso es lo que ha dejado constancia precisamente del trabajo todavía que nos queda por hacer. Tenemos muchas oportunidades incluso de mejorar. Hemos abierto un nuevo ciclo, un nuevo ciclo que estamos empezando, que tengo ilusión de que lleguen las elecciones al Parlamento vasco para castigar a los que están utilizando artimañas raras contra nosotros. Pero mientras tenemos la tarea que nos toca de las próximas elecciones. Y estoy convencido que el 23 de julio vamos a seguir con esa sonrisa. Seguid así. Y vamos bien. Y no solamente eh, por lo que hemos notado en las sonrisas. Echar un vistazo a la prensa de hoy, de estos días. Prensa de esta que se dice hegemónica, de la que más se lee, etcétera, Ha pasado a que empiecen a atacarnos directamente. A cada propuesta que hacemos están respondiendo. Están nerviosos, están nerviosas. Y, y si merece la pena leer el periódico en estos días, ese tipo de prensa es para coger alegrías. Decir, cuanto más se meten con nosotros, con nosotras, es que más expectativas estamos creando de quedar en cabeza del pelotón. Y lo vamos a lograr. Mira, hay, hay historias muy curiosas también por contar un poco, ya que he venido a contar cosas. Eh, una, de, una de las cosas que nos ocurrió en uno de los primeros debates que, que organizó un periódico en una sociedad gastronómica con todos los cabezas de lista, que llegó el del PP vio eh, el ambiente que había ahí, la, la, la verdad es que vas a hacer unas fotografías distendidas, eh, sin más, y, 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 lo, y hay que transmitir también eh, ilusión a la gente, que hay, hay capacidad de convivencia y hay capacidad también de hablar. Pues llegó el de Andrés, bueno, a decirlo, <laughs> el, el del Pepe, y entonces se negó a quedarse. Tienen una estrategia, tienen miedo a estar al lado de nosotras y de nosotros, en concreto al lado mío, parece ser. Visto lo que le ocurrió al de Sotosalvo, no se atreven a aparecer en una foto junto a nosotros. Bueno, pues señor De Andrés, váyase haciendo una idea a lo que le toca, y no le deseo que se exilie en ningún pueblo va a tener sitio aquí mientras tenga comportamientos democráticos y espero porque aquí estamos para hablar, para diálogo y para concertar. Así que no va a tener más remedio, tal como vienen las cosas, tal como vienen las elecciones y tal como viene este proceso, si usted va a querer seguir en Álava, que aguantarnos y a convivir, porque eso sí, le obligamos a convivir. Y si bueno, otra cosa. El, si estamos avanzando, quiero destacar es la labor de equipo en, en H.E. Bildu. El equipo es lo fundamental. Y somos una envidia. Mira, una de las cosas, estando en Madrid, es que somos la envidia de, todo, de toda la izquierda. La la manera de trabajar, la seriedad, la manera de relacionar entre nosotras y entre nosotros, en la convivencia, la capacidad de discusión, de diálogo, de, de sacar alternativas, de estar como grupo en todas las cuestiones, eso es algo que es fundamental y eso os lo tengo que agradecer a la dirección. Los toca a decir a la persona que va a venir después a hablar porque ha sido, precisamente ha sido capaz de crear un liderazgo de este, de este tipo. por eso quiero pedir una, un aplauso para arnaldo porque arnaldo es hoy una lección de, de dirección. Una, cuando vas andando por madrid ¿Qué es lo que nos dice la gente de los barrios populares? Tenéis que crear un H. Bildu en Madrid. Digo, no, no, pues eso vosotros lo tenéis que hacer. Nosotros bastante tenemos con nuestro proceso en Euskal Herria. No tenemos, como, así como dice el, el Pepe, la Soraya, que queremos llevar el H. Bildu a Madrid. No, esa no es nuestra pretensión. Pero sí nuestra pretensión es llevar la solidaridad. Con la clase trabajadora de todos los pueblos del Estado. La solidaridad, organizarla así. Bueno, y hablando de equipo, quiero destacar otra cuestión. Eh, normalmente los que aparecemos en la foto en Madrid, en, normalmente todo EH Bildu lo estamos haciendo muy bien, desde los ayuntamientos, desde todos los territorios, pero también en Madrid, ¿eh? Lo estamos haciendo bien, pero sobre todo gracias a un trabajo de la gente que no aparece en las fotografías. Quiero llamar a, quiero felicitar de aquí la labor de todo el equipo de apoyo que tenemos, que son gracias a ellas y a ellos es que parece que hacemos algo bueno. <laughs> Esquerra, que mate a, a Chetty, que. egiten duzuen lanagetik, determinantes aretelako, zoe guztia, zoe guztiek, kapasa zaretena, alako jabete batan karabanak, buzeneok, jendearekin eh, lana egiteko, Kalet, kaletik eh, paperak banatzeko, Z irifarrak banatzeko, hori, hori dana ez dauka preziorik, hori da gure indarra eskerrik asko. Y ahora, a lo praktiko. al voto. Hogeita iruan, bi papeleta daukagun. Bat zuria, Iñaki Maider inigo tarrozio eta lagunek gaudenok. Hau da, hola automatikoak inola sartzeko Eta bestea, sepia kolorerena. Hau da, gure erronka, araban hautezkonde honetan. Atara behar dugu ordezkuak araban senatura. Hemen markatu behar duzue hiru gurutz. Han markatu behar duzue Josu Aitziber eta Pabloren izenak. Hori da gure ronka. Ziur zaitezte lortuko dugula deno batera egiten badugulana. Amaitzeko aprobetsatu nahi dut. Sandiate, eh, Lucía Isático. Aprovecha tu eh, plaza un Andusue, Estatua Bat, Oli Mateo Moraza sen. En cada época histórica, la defensa de las libertades vascas ha tenido expresiones diferentes. Y aquí estamos, aquí tenemos el, eh, un, eh, un exponente, Mateo Moraza. Fue famoso sobre todo, hoy es 13 de julio. Fue famoso sobre todo el discurso que lanzó el 13 de julio de 1876 ante la inminente promulgación de la ley que abolía los fueros. Y aquí, en esta plaza, públicamente, quiero asumir, no le hablo con los del grupo, pero quiero asumir en nombre, eh, seguramente que van a estar de acuerdo. Así funcionamos. Eh, asumo colectivamente y asumo en nombre de nuestro colectivo unas frases que lanzó ese día. Una, la causa que hemos sostenido ha sido, es y será la causa de la razón, del derecho, de la justicia y de la humanidad. Y otra frase, al defender esta causa nos hemos inspirado en nuestro deber y en el honor en el derecho de nuestro país y en el cariño que le tenemos al país. Y hoy, sin duda, Euskal Herria Bildu es el máximo exponente electoral de la defensa de la gentes de este país, de sus libertades y sus derechos hoy en día. Seguiremos. Y además, otra cosa. Y aunque Mateo Moraza no lo dijo. Pero yo sí lo digo. El 23 a votar, que lo vamos a petar.